Hoy en Impolíticamente Correcto conoceremos el extraño caso del funcionario danilista que no ha sido sustituido de su cargo por el nuevo gobierno. Insólito. También le daremos respuesta a una pregunta que se ha hecho medio mundo en el ambiente político dominicano: el porqué de la relación entre Hipólito Mejía y Danilo Medina. ¿Cuál es el punto en común que los mantiene unidos? El presidente Luis Abinader ha reconfirmado en sus cargos a algunos funcionarios del gobierno pasado. El caso más célebre y más renombrado fue el de Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central. Pero hay un caso en especial que es muy particular y que obedece no a una reconfirmación, porque no ha sido así, sino básicamente a un funcionario que nombramientos van, nombramientos vienen y nadie para ese cargo. Por lo tanto, ha obligado a que el incumbente del gobierno pasado se mantenga en ese cargo. Daría la impresión de que Luis Abinader ignora o no sabe que ese organismo del Estado existe. Señores, nos referimos al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INABIE, y el actual incumbente, que es René Jaques, llegó incluso a través de redes sociales a pedirle por favor al presidente que le envíe su sustituto lo más pronto posible. Una situación sencillamente dantesca, una situación totalmente amena e hilarante, algo que como que uno se queda, pero ¿qué es esto, Dios mío? Él está pidiendo vía redes sociales que por favor le envíen la persona que lo va a sustituir. O sea, le está diciendo: destitúyanme de esta vaina, ¿no? Para que ustedes me entiendan ya. Pero luego me llega un mensaje de una de mis fuentes en donde se me revela qué es lo que realmente está ocurriendo en el INABIE. Adivinen, señores. Hay un asunto ahí, una vez más, entre Roberto Fulcar y entre Hipólito Mejía. Porque hay un tranque. Fulcar quiere colocar ahí a una persona e Hipólito Mejía quiere colocar a otra. Y por esa razón es que Luis Abinader no ha mandado a la persona que se iría a colocar en el INABIE, y como resultado ahí está este señor todavía en ese cargo. Pero bueno, tampoco que se queje, y a ver si le toca un mes más y cobra el mes de arriba como mal menor, por así decir. Pero esa es la razón por la cual el INABIE está sin un nuevo funcionario PRMista, y bien se puede decir que es el insólito caso del danilista que ha permanecido en su cargo. Ojo con esto, porque René Jaques se está quejando, pero yo quiero que ustedes sepan que hay varios danilistas que hubieran querido estar en la situación de René Jaques y cobrar ese mes adicional. ¿Por qué? ¿No crea usted que esto es un asunto de que todos los funcionarios tienen la vida resuelta? No, hay funcionarios que están altamente comprometidos y endeudados y necesitan ese sueldo del Estado. Y bueno, René Jaques, él quiere que lo saquen de ahí ya. Pero créanme que otros danilistas les hubiese gustado ese pleitecito entre Roberto Fulcar e Hipólito Mejía para lograr permanecer ellos allí. Así que esa es la razón por la cual no hay un funcionario nuevo en el INABIE: el eterno pleito entre Roberto Fulcar e Hipólito Mejía por quien coloque más gente en el tren gubernamental. Lo cierto es que incluso hay funcionarios del PRM, señores, que tienen propuestas ya elaboradas para trabajar en el INABIE. Cuando me tocó a mí hacer un estudio rápido, ¿no?, de quienes tenían propuestas en el PRM para trabajar en el Estado,
planes, ¿no? Bien sistematizados y elaborados, me encontré con uno para el INAVIE. Entonces, no sé por qué Luis Abinader y Roberto Fulcar no colocan allí a una persona que ya tenga elaborado un plan de trabajo, ¿no? Y se abocan a este pleito con Hipólito Mejía, o a este tirijala le llamaría yo más bien. Señores, ya más de 55 mil suscriptores, vamos rumbo a los 100 mil, así que si tú no te has suscrito y eres habitual en la plataforma, es tiempo de que lo hagas. Por cierto, también tenemos la meta de llegar a 1 millón de suscriptores únicos, es decir, generar la suficiente cantidad de vistas como para que se nos marque 1 millón de espectadores únicos. Estamos actualmente en los 700 mil, así que tenemos dos metas. Anímense a hacer que Impolíticamente Correcto siga creciendo. La relación política de Hipólito Mejía y Danilo Medina reviste cierto aire de misterio, porque en el año 2012, cuando se dio el tema que el de la victoria de Danilo, fue una victoria muy cerrada y mucha gente pensó en su momento que Hipólito Mejía iba a protestar esos números. Pero no ocurrió así. Hipólito llamó a su gente a que no se movilizara y a que se mantuviesen en sus casas y que no saliesen a las calles. Poco tiempo después de llegar Danilo Medina al poder, él había dicho ya que quería restablecer su relación de amistad con la familia Mejía, la cual evidentemente en los parámetros de Danilo Medina se había visto rota tras la pérdida de este ante Hipólito en el año 2000. Pero no pasó mucho para que ese mismo Hipólito Mejía visitara el palacio. Mucha gente dijo en aquel entonces que a un ingeniero ahí, muy allegado a Hipólito, le cayó senda obra del gobierno, parte de la construcción de una circunvalación, etc. Pero bueno, el dato es que a partir de esa visita a Palacio, la relación de Hipólito y Danilo cambió drásticamente. Pero esa relación iba fortaleciéndose de la mano de una agenda política que se imponía en aquel entonces y que tenía que ver con la reafirmación de Danilo Medina en el año 2016. Yo quiero que ustedes sepan que mientras Danilo Medina negaba en los primeros años de su gobierno el tema de la reelección, lo cierto es que Danilo asume el poder con una comisión interna ultra secreta en el danilismo que tenía precisamente como meta el tema de la reelección de Danilo Medina. Y eso se da en el momento mismo que Danilo asume el poder, lo cual revela que Danilo tenía su libreto de 8 años ya desde que ganó la presidencia de la República. Y eso desmonta el discurso aquel de que yo solo quiero 4 años. Ya ustedes pueden imaginar el nivel de simulación de Danilo Medina. En el 2016, Hipólito Mejía estuvo del lado de Danilo Medina contra su hoy presidente Luis Abinader. Y recordemos unas declaraciones en las cuales Hipólito decía que el hombre a vencer era Danilo Medina y que él no hubiese querido tener de adversario político en esas elecciones a Danilo Medina. Y así sucesivamente otras cosas en el 2019,
Hipólito escribió una carta en la cual él planteaba que él no veía como algo negativo rehabilitar a Danilo Medina para el año 2024. Y así otras cosas que escapan a nuestra memoria a este segundo. Ahora bien, tenemos que irnos a los elementos comunes, o más bien al gran elemento común que tiene Danilo Medina y que tiene Hipólito Mejía. Por una razón que nadie sabe explicar, porque amén de lo beligerante que pueda parecer Hipólito Mejía, lo cierto es que Hipólito es una persona que es dado a hacer negocios políticos. Pero él lo haría en este país con todo el mundo, menos con una persona, Leonel Fernández. Nadie sabe explicar la animadversión, el rechazo, la apatía de Hipólito Mejía hacia Leonel Fernández, pero es un hecho. Del otro lado tenemos a un individuo que podemos decir que la persona que al menos políticamente hablando más desprecia, y metemos ya que incluso hasta humanamente hablando, no es otra más que precisamente Leonel Fernández. Señores, la razón por la cual estos dos individuos se mantienen unidos, ¿no?, o la razón de, es básicamente su odio y rechazo a Leonel Fernández. Hipólito Mejía lo ha dicho muchas veces. Él quiere destruir a Leonel Fernández. Él no ha usado la palabra destruir, pero dice, quiero a Leonelito. Es a Leonelito que quiero, específicamente. De hecho, a mí me dijeron, yo no sé si esto es cierto, pero a mí me dijeron esto, una persona, un empresario con el que yo trabajé y que es amigo de Hipólito, me dijo que él fue al baño de la casa de Hipólito, oigan esto, y que para su sorpresa se encontró con la cara de Leonel en la base del inodoro. Oigan bien, en el baño, en ese baño de esa casa de Hipólito, la cara de Leonel en la base del inodoro. Ya usted sabe para qué es eso y qué significa eso. En el caso de Danilo Medina, no hay que agregar nada. Ya el mismo Danilo lo ha dicho todo. Señores, esas dos personas se mantienen unidas sobre la base de su odio a Leonel Fernández. Y de repente eso se planteó, quizás no de manera explícita, sino que es un sentimiento común que hizo a Hipólito Mejía y Danilo Medina anidar juntos en causas políticas, todas contrapuestas a los intereses de Leonel Fernández. Me voy para no volver. Me sacó Luis Abinader. Perdónenme por mentirles, sin decirles adiós, yo quisiera irme. Nombraron a Miriam y a Jenny Berenice, y a ellas quiero pedirles que me dejen libre. Por eso me voy y me llevo conmigo millones en mis bolsillos, mis amantes y mis vinos. Por eso me voy, por eso me voy. Me voy. Sacó Luis Abinader. Me voy para no volver. Me sacó Luis Abinader.
Tanto que robaron todos mis amigos. Tantos fueron los fondos que quedaron perdidos. Que las arcas de Estado las dejamos secas. Y ahora viene esta vieja a darme tristeza. Por eso me voy con Montalvo y Roberto. Me llevo a Rubén Villara, a Peralta y el Penco. Por eso me voy, por eso me voy. Me voy para no volver. Adiós, olvídenme. Me voy para no volver. Me sacó Luis Abinader. Por eso me voy, por eso me voy. Vámonos, vámonos. Uy, me voy. Antes de que me metan panajayo. Margarita, Margarita, vámonos. El pote, ay, se me va a quedar el pote, rayo el pote. Deja a Leo, que tú vas a cenar con Leo. Vámonos. Te voy a conseguir a Chayanne, vámonos.